Alright, vamos a comenzar mis queridísimos traders. Bienvenidos bien hallados a una edición más de análisis trading y mercados presentada por un servidor Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con Tickmill, por supuesto, el broker que hace posible estas sesiones y voy a compartir la publicación lo primero. Para que vayan entrando más personas. Eso es lo más importante. Compartir, es vivir. Yo ya he compartido la publicación, estamos en vivo y en directo, voy a leer el aviso legal y de riesgo, como siempre, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo, y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Cada uno, cada persona, cada individuo debe ser responsable de sus propias operaciones. Vamos allá, chicos. ¡All right! Bienvenidos todos, hola Andrés, hola Brian, hola Alejo, Orlando, Ovidio, Mateo. Dice Orlando, huele a miedo en los mercados. Vamos a verlo. Hola Germán. Trump oficialmente en campaña por 2020 a 2024. Trump siempre está en campaña, Orlando, siempre. Me sorprende que no lo veas, siempre. Máximos en bolsas sin volumen. Alberto, buenas Edwin, hola profe, saludos a todos, hola John. Chicos, tengo que pediros disculpas porque tenía otra sesión programada antes que no he podido hacer, no, he tenido, no tenía acceso al calendario, no lo he podido cambiar a tiempo. He estado reunido, como podréis ver, preparando una cosa, una sorpresa que tengo para vosotros, pero que tenéis que esperar hasta que os dé la noticia, pero es una sorpresa en la cual estoy trabajando y vengo de... Llevo todo el día con eso, entonces no me dio tiempo a cambiar la sesión, ¿vale? Os pido disculpas. Eh, vamos a hacer ahora una doble sesión porque quiero hablar de esto y luego vamos a seguir analizando la serie con la que empezamos hace un, dos semanas en la cual estamos buscando empresas líderes para esta eh, década. Importante, ¿vale? Eh, así que vamos a empezar la primera parte, esto es una sesión doble, vamos a empezar la primera parte, serán dos partes de 40-45 minutos, la primera parte va a ser análisis de economías emergentes y de monedas emergentes contra el dólar, que es lo que voy a mirar hoy, que no miramos mucho. Hola Andrés, eh, y luego vamos a seguir buscando esas empresas y esos productos que son o pueden llegar a ser líderes. Hola Josep, muchas gracias. Un abrazo, nos saluda a todos. Hola Edgar, hola John, hola Alberto. Una sorpresa, he dicho, Alejo. Y lo primero es que es una sorpresa, en ningún momento he dicho la palabra de futuros y si es una sorpresa, pues es una sorpresa, no puedo decirte nada. Si te contesto a eso ya no es una sorpresa, ¿no? Pero os va a gustar y es una sorpresa que es importante y que bueno, que es algo para vosotros, que estoy yo todo el rato luchando y peleando para vosotros, para que tengáis cosas nuevas y otras cosas más. Y entonces eso me ha impedido realizar la sesión anterior, ¿vale? Por eso ahora vamos a hacer dos, dos, eh, una doble, ¿vale? Hola Fernando, buenas, Diego, gracias, Rafa, Orlando, Mario, Fernando, Andrés. Creo que sacamos a Tesla en corto plazo. No entiendo con lo que a lo que te refieres con eso. Poder operar Tesla, ¿quieres decir? Hoy se estaba pegando la castaña, ¿no? ¿O no? Vamos a verlo. Las bolsas han hecho un nuevo máximo, algunas. Todavía no, el SP500 tampoco, el Dow Jones tampoco, pero está la cosa a puntito. Hoy el día ha sido bolsa salcista, no mucho, pero bueno, petróleo a la baja, la, la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores del Petróleo, la OPEP, eh, con la disminución, la importante disminución de demanda del petróleo que ha sufrido el petróleo por... Eh, el tema de China y el coronavirus y todo esto, pues, eh, ha hecho, está haciendo pensar a um, gran parte a algunos países de OPEP, de la OPEP, que en, en hacer una disminución en la producción, realizar un corte en la producción del petróleo, porque la, ha bajado mucho la demanda debido a los a la, pues al tema de china y todo esto pues hay menos movimiento menos transportes menos vuelos menos viajes y eso hace que caiga la demanda por lo tanto el petróleo débil porque si además esto está cayendo y nos llegan informaciones de que la opep quiere tomar medidas pues ya nos están dando información de que lo quieren levantar y de que esta caída es grave o sea es decir que es una caída que no otras veces atrás pues no han dicho nada ¿no? Entonces esta caída yo no buscaría comprarla ahora de momento, aunque estemos en soporte, estoy viendo el petróleo un segundo. No buscaría comprarla de momento hasta que no se aclare un poquito también el tema de la OPEP, qué van a hacer sí o no. A ver si empieza a coger fuerza y quizás haga un retroceso hasta el 56 y demás, pues bueno, puede dar algo de empujón, pero de momento poca cosa. Mientras siga por debajo del 52 y con esas malas noticias, digamos, petróleo estoy bajista. <laughs> gorras para todos, dice Fernando. Tengo gorras para todos. Hola Giovanni, hola José, hola Gadi. Hola Marcela, ahora Kiko, hola Juan. Carlos, yo te envía el mail el análisis de una acción para que por favor lo revises y me des tu opinión. Es en relación al tema de. Sí, lo vamos a mirar luego, lo he visto, lo he visto el correo, ¿eh? Me lo comentaste, la empresa médica está. He visto el correo. Alejo, lo miraremos después. ¿Te parece? Voy a empezar con el análisis de las economías emergentes contra el dólar. No voy a analizar. Hola, Kiko y Manu. No... Y Marchela, que no, no te había visto. No voy a analizar en sí cada economía, pero me voy a poner a preparar, digamos, un análisis del dólar contra todo, porque. Eso es importante. Pero antes, quería enseñaros un momento Tesla. Esto es la acción de Tesla en gráfico diario. Fijaros qué burbuja. Para mí es una burbuja, la verdad. Fijaros qué burbuja. Eh, pero esa burbuja parece que todavía no explota. Y gracias por los likes. Todavía no ha terminado de explotar. Entonces puede seguir subiendo. Mucho cuidado. Eh, el otro día lo pensábamos en ¿no? un comentario que hizo... Este chico decía decía para todas aquellas personas que se compraron un coche Tesla hubiera sido mucho mejor si en vez de haberte comprado un coche Tesla hubieras comprado las acciones de Tesla y ahora las vendes y ya te puedes comprar todos los coches que quieras no decía vamos Manu hola Alex hola Moisés Mesías Mills, etcétera Alex Francisco muchas gracias Francisco por lo que me toca un abrazo entonces, bueno, Tesla muy alcista, parabólico, veremos hasta qué punto lo van a aguantar. Veremos hasta qué punto aguanta y... Hmm. Si cae el 680 con fuerza, pues podría darse una castaña o al menos intentar volver a la zona de, de, de valor un poco, ¿no? Volver a la zona del medio si cae desde allí, porque esto es una locura. Hola Marx, hola Mesías, que nos saluda desde Colombia. Bien, ¿qué es lo que voy a mirar hoy en realidad? Hoy voy a mirar una, una cosa que no miramos mucho, pero que es interesante e importante, que es el dólar contra las monedas de todas esas economías que no son tan importantes, economías secundarias, economías emergentes, países en desarrollo, o del Segundo Mundo, como se dice, o de los BRICS. Un dos choletet, don Sae del Castillo. Un, 2-3, dice, pero bueno, él siempre. En Tesla. Esto es el. Jo, ese, ese, esas entrevistas de, de Saez. Don a mi querido Antonio Saez. El 1-2-3 lo llama, empieza. Esto es el 1-2-3. Un, el un, siempre te lo comentas. Esto es el 1-2 y el 3. 1-2-3. ¡Pam! ¡Qué tío más grande, Antonio! Don Antonio Saez. Le mandamos un abrazo fuerte y caluroso. Vamos a. No sé si están llegando los pitidos. Aquí encima hay partido. Juega el Madrid hoy. O sea que está Madrid colapsado. Giovanni, a mí me ha gustado el para compra a, largo, a medio largo plazo. Simplemente, nada más. Te lo digo porque yo ya lo tengo eso claro. Eh, que quieres vender, estupendo. Pero primero, la hora del día no es, a mí no me gusta. Es una hora muy mala para las divisas. Ahora se mueve poco. Y ya empezamos con el resto de economías. Que lo único que me gusta de esta venta, Giovanni, es el 1.33, la rotura falsa en dólar contra canadiense del 1.33. Pero la tendencia es alcista, entonces de momento para mí favorecería una compra. Que quieres vender, que puedes vender contra tendencia y sacar un poquito, se puede hacer. Pero mucho cuidado en el 32.70 y esta zona de acá. 32.66. Porque es una zona Giovanni que eh, pues puede aparecer compra rápidamente. Para mí está... Yo estoy alcista al dólar canadiense. O sea, el dólar americano contra el canadiense. ¿Vale? Has pillado una buena venta en el 1.33, pero... Vas contra la tendencia. Simplemente sé consciente. Si empieza a caer ahora y ves que no puede romper el 32.85... que No es capaz de romper esta zona. Estos son 15 minutos. Ahí estoy desde la mecha. Bueno, has cogido la mecha, has cogido el buen precio. Perfecto. Te permite tener un stop pequeño. Pero el problema ahora que tienes es que hay resistencias. Entonces vamos a ver si es capaz. Para sacarte unos cuantos pipos hasta el mínimo, pues estupendo. 32.60. Atento a esta zona, porque aquí ya sí que puede rebotar. ¿Vale? No esperes que se mueva mucho tampoco. Pero a mí el cat me gusta para compra en medio plazo. ¿Qué, son estas, esta, qué, ¿Qué monedas son estas monedas cuando yo me refiero a monedas de economías emergentes, monedas secundarias o pares exóticos, que se, se suelen decir también? No son majors, son pares cruzados. Es lo que vamos a mirar, Genaro, precisamente. Hola, Ander, un saludo. ¿Y de aquí cuáles son? Vamos a ver. Sobre todo quiero mirar del dólar, ¿vale? Para que lo veáis un momento. Dólar contra el ZAR, el RAN de Sudáfrica. El dólar contra la lira turca, el TRI. Dólar contra el dólar de Singapur. Contra el rublo ruso. Contra las coronas noruegas y suecas. Contra los zlotis polacos. Contra los pesos mexicanos. Contra los florines húngaros. Y contra los dólares de Hong Kong. Bueno, perdón, me he equivocado. La PLN, este, son los, las polacas. El zloty es el... Ah, bueno, sí, el Zloty, el PLN, es el, Zloty, el El Tienes también la de. Me estoy confundiendo con esta de. de República Checa que lo comentamos el otro día, las cronas. Bien, pues todas estas monedas de estos países son interesantes mirarlas y verlas, porque a veces hay tendencias muy. muy. Eh, limpias. A veces tienen movimientos muy, muy buenos, ¿vale? Hola Patricio, buenas. Hola José, Freddy, Omar. Omar, welcome. ¿Me puedo ayudar con LibraCat? En realidad no puedo ayudarte, Saida. El trade que tienes es el que tienes y yo no puedo hacer nada. Te puedo dar un análisis y una opinión, pero ya de ahí yo no puedo ayudarte más en eso. Y va a ser el último par que mire de estos, porque me lo has pedido así, pero va a ser el último par que mire y a partir de ahí ya solo voy a mirar economías emergentes. Libra contra canadiense, gráfico semanal. Parece que tiene una condición de rango. El precio no define claramente ninguna tendencia, no tiene claridad en la tendencia, por lo tanto, en semanal. Si hago una operación o hacemos una operación aquí, yo no voy a esperar que esto se mueva infinito hacia un lado porque no tiene esa condición de tendencia. En diario, <coughs> hay una, aquí una, una cosa interesante que está respetando bien. Yo no lo uso mucho, pero a veces tiene alguna cosita interesante esto. Aquí a veces se pueden ver, pero vamos, no hace falta que lo dibujéis tampoco, ¿no? Vale, aquí te la pincha, pero bueno, te hace dos toques. ¿no? Esta línea de tendencia alcista que fue rota en el cuadrado, la próxima vez que las testea, pues puede dar, puede dar alguna entrada. En este caso lo ha respetado un poquito. Pero lo importante, para mí más importante, son los números redondos, los máximos y los mínimos. Entonces, estoy neutral, Saida, en este par, la verdad, en diario. A corto plazo, lo veo más bajista. Sobre todo porque la Libra está teniendo unos días de caída un poquito fuerte ayer y hoy. Entonces lo veo bastante más bajista que en otro momento. Porque la Libra recientemente, estos meses de atrás, había estado muy fuerte. Pero ahora está teniendo unos días de retroceso. Y como este par está muy en lateral... Vale, va a ser complicado, digamos, darte... O sea, tampoco hay una tendencia aquí en diario. Podríamos decir que es ligeramente alcista. Tienes un soporte en el 1.71 muy fuerte. LibraCat y una resistencia en el 72. 25. 72, perdón, 52, ¿vale? Esas son las zonas un poco de resistencia. Nada, un placer. Hola Marx, buen día. Lo vamos a ver, Esmeril, ahora Joel. Hola Alex. Entonces tienes este resistencia 7252 y 1,71. En una hora, como ves, está un poco sucio. Yo evitaría operar estos pares, pero favorecería una venta de momento. Vamos allá. Primer análisis de la primera moneda del primer cross exótico. El primer análisis de un cross exótico, que sería el dólar americano contra el dólar de Singapur. Nada, Saida, un placer. Mucha suerte en tu trade. O en lo que, aquello que estés realizando. Pues buena suerte, Francisco, entonces. <laughs> Omar, por favor, eh, Raúl, eh, relax, Raúl, por favor, no, yo no he visto hablando tampoco de ver ninguna, no ha dicho nada, vale. Omar, Omar al Janabi, thank you very much, my friend, thank you, I appreciate your comment, thank you very much, Omar. Salam aleikum. Gracias, Omar <laughs> Vale, entonces Chicos, Focus, Emerging Markets. Hoy, ¿qué pasa? Dólar contra el Singapur dólar. ¿Qué está pasando con este, con este instrumento? What is going on? ¿Qué está pasando aquí? Tenemos una serie, digamos, tiene un rango dentro de un rango, ¿vale? Es un channel inside a channel. Un range inside a range. Un rango dentro de un rango. ¿Lo veis? Es interesante eso. Es una situación que no se da demasiado. A range es un rango. Cuando digo un range, un rango, una lateralidad, es un rango, es un mercado el cual se mantiene equilibrado. Y en este caso, en el dólar contra el Singapur en semanal, weekly, tenemos un rango mayor y un rango menor dentro. Por lo tanto, aunque atraviese esta zona, todavía debería de atravesar la resistencia para poder decir que es una tendencia muy grande, una tendencia fuerte en semanal. Lo mismo, si rompe el soporte, hasta que no atraviese este soporte, habría una mini tendencia dentro, pero seguiríamos dentro de un rango mayor, todavía muy grande. Entonces tenemos el, dos rangos, ¿no? El primero, el grande, y el segundo, otro rango más pequeño dentro del otro. Un abrazo, Giovanni entonces claro esto que me quiere decir que el precio justo en este caso o el balance o el equilibrio o lo que sea del precio justo está en esta zona perfectamente porque está justo en la mitad de los dos rangos que comento justo en la mitad in the middle entonces qué pasa que pues lo más probable es que esto cada vez que se aleje vaya a volver a las zonas de valor del medio hay una ausencia de, de, de tendencia una ausencia de no hay un equipo, compradores y vendedores que esté, digamos, más líder que el otro. No hay un equipo que tenga la mano ganada. Sí, también podemos mirar el Hong Kong dólar, Genaro, también un momento, ¿vale? Voy a ir poco a poco, se van a aparecer un poco. Francisco dice: Maestro, tengo casi dos años en este mundo y le puedo decir que ya estoy rentable. Pero el primero que, pero el primero que vi fue a usted en la acción del precio. Claro, por eso tienes da dos años y ya está siendo rentable, porque estás aquí con, con papá y con la familia trader. Francisco, te has ahorrado dar vueltas y también tu trabajo, obviamente. Felicidades, eh. Es todo depende de uno mismo, eso ¿eh? es así. Por muy buen profesor que puedas tener o lo que sea, tienes que aplicar. Vale, pues este rango, comenta, pregunta Alejo, ese rango pequeño dentro del rango anterior podría ser acumulación de compras para buscar máximos. Las acumulaciones de compras, no lo sé, habrá, habría que mirar el volumen aquí abajo, había que ver si realmente termina rompiendo Alejo, pero las acumula acumulaciones que es nada más que comprar durante muchos días, mucho tiempo, por los peces grandes, que están mucho tiempo comprando hasta que al final lo mueven. Suelen hacerlo más alejado del máximo, no tanto aquí, sino por ejemplo aquí, en esta zona, ¿vale? Esto sería una zona estupenda, si lo puedo dibujar, esto sería una zona estupenda para buscar acumulación otra vez de nuevo. Ok. Gracias por los likes. Esa zona, porque acumular aquí tan cerca del máximo, bueno, yo estoy ligeramente alcista dólar contra el dólar de Singapur americano. En diario se ve mucho más lateral, no se mueve mucho, estar atentos. Podría ser esta zona una oportunidad muy interesante para hacer dos cosas. Podríamos buscar una rotura al alza, un breakout alcista, una compra, o podríamos esperar a que rompa un poquito y vuelva a caer, porque está en lateral, que es lo más, lo más lógico, que vuelva a la zona del medio, que vuelva al valor de nuevo, ¿vale? Y me gusta ¿eh? ese trade, no es mala idea. En el 3873. Buscar que repita y replique el comportamiento que ha hecho aquí. Intentar buscar ese tipo de comportamiento. Eso es interesante. Hola Snyder, hola Freddy, hola Javi. Brian, dice, noto que tus análisis son más de scalper. Muy buenos. No te creas, Brian. No, no tiene por qué. Estoy De hecho, no bajo, de, estoy en diario semanal, ¿eh? No he ido a una hora o en intradía, Brian. Pero gracias. Eh, me lo. Es un cumplido que tengo. Quédate aquí un rato y verás. O sea, al final el análisis. Yo he desarrollado ya una manera de hacerlo rápido, simple, sencillo. No significa que sea mejor o peor que otro análisis. Simplemente eso, ¿no? Y veo que tienes el indicador ya puesto arriba del ATR. Que ya alguien te lo ha pasado. O lo tienes por aquí. O te lo pasé yo. Veo que los tienes ahí puestos. Me alegro mucho. Dólar con el guaraní no lo vamos a mirar, José. Lo siento. Un saludo, Martincito. Hola, Javi. Porque desde un punto de vista de trading, no, no, primero, no ¿quién te va a coger contrapartida? Solo digo que estéis atentos con esto, ¿vale? Dólar de Singapur. Claro, si vamos a una hora H4, pues esto tiene una tendencia clara alcista, ¿vale? Cuidado. Yo me esperaría que el precio empezara a cambiar la serie para ya buscar ventas, ¿no? Vamos a ir a los dólares contra el Hong, Hong Kong Dólar. Semanal es una moneda mucho más manipulada. Eh, Genaro, tener en cuenta que Hong Kong en realidad es prácticamente China, tiene otra mmm, jurisdicción, tiene otra legalidad, tiene otras leyes, pero sigue estando muy influenciada por China. Hong Kong, vale, es un puerto muy importante. Tienen su propio dólar, y esto está, pues, obviamente, si queréis, cuando me preguntáis, eh, Carlos, ¿los mercados están manipulados? Eh, no sé qué, tal y cual. Sí, claro, y dependiendo de qué mercado, va a estar más o menos manipulado. Bueno, pues, si queréis ver un ejemplo de manipulación de mercado de moneda, os vais simplemente al dólar contra el Hong Kong dólar y le echáis un vistazo a, a eso, ¿no? El 785 del dólar contra el Hong Kong dólar, pues cada vez que llega el precio ahí, esto es en diario, ¿eh? Oh, vale. Otra vez, vale, cada vez que llega el precio a esa zona, el banco central de Hong Kong, el banco que emite, controla la oferta y demanda de la moneda, pues dice que no, y aquí lo mismo, pero a la baja. Esto es una manipulación abierta, obviamente de mercado abierta, abiertamente no pasa nada esto es legal porque el banco central puede hacer con su moneda más o menos lo que quiera más o menos siempre y cuando sea transparente entonces john master cuánto tiempo te llevo ser rentable consistente unos cuatro o cinco años fácil john lo tenéis en Tickmill, se puede operar. Solo digo que este tipo de, de gráficos ya tenéis que tenerlos en claro y analizados. De saber bien que esto, pues aquí hay una cierta manipulación. No quieren que valga. ¿Qué significa esto? Que en esta zona podéis hacer scalping cuando llegue al 774. Pero claro, tener mucho cuidado porque puede pasar lo que pasó con el franco-suizo. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que estaban aguantando el suelo. Artificialmente el banco, hasta que un día dijeron ya no lo vamos a aguantar más. Hizo así y bajó mil pips en cinco minutos o menos. El 77480 soporte bancario central en el Hong Kong dólar y resistencia del banco central en el 785. Ya está, limpio, hecho. Hong Kong dólar, no lo voy a tocar a no ser que llegue a una zona que vea. Que puedo operar fuera, digamos, del peligro. ¿Vale? José Cuevas me pregunta. Eh, José Cuevas, disculpe que sea insistente. ¿Cuál sería el porqué? El porqué de no voy a mirar el dólar contra el guaraní. Pues tengo varios motivos, José. Hay varios motivos que, que son importantes. El guaraní que es la moneda de Paraguay, cierto. Primero, no está en Tickmill para operar y cotizar el no cotiza el dólar contra el guaraní aquí. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, por mucho que yo lo analice, digamos, no voy a poder operar. ¿Por qué? Porque quién me va a dar a mí la contrapartida del guaraní. Eh, ¿me, ¿Me entendéis? ¿Quién me va a dar a mí la contrapartida? José, si yo quiero operar algo. Ahora lo voy a analizar, vamos a verlo. Lo miramos, no tengo ningún problema. ¿Cómo es? PGI, ¿no? O PIG. P G, Paraguayan Guaraní. Bien, esto es el dólar contra el guaraní de Paraguay. 6.500 guaraníes por un dólar. No tiene liquidez, esa sería la siguiente, la siguiente razón clara, José. Yo, si quiero operar... Hacer trading desde un punto de vista de especular o de invertir, de ganar dinero, de hacer trading para ganar un dinero, no voy a operar el dólar contra el guaraní, porque no tengo alguien que me dé acceso a ese mercado, que me dé, que pueda comprar y vender fácil. Es muy poco líquido, se mueve muy poco, tiene poca importancia, no lo mira la gente, es muy caro de operar, muchas comisiones. No sé, si quieres te puedo seguir dando más opiniones, o sea, más razones. Hay otras muchas cosas más importantes, que se mueven más y que tienen más interés. Entonces, creo que, creo que es importante que lo entiendas esto, José. ¿Vale? ¿Que lo quieres mirar porque vives en Paraguay y quieres cambiar a dólares o no sabes si, cuánto, si te toca ya cambiar o no? Eso es otra cosa. Dime, pues mira, quiero cambiar guaraníes por dólares en mi ciudad, en mi país, tal, y no sé cuándo hacerlo, pues... Ahora no, porque el dólar no para de subir. Ahora lo que te interesa es vender dólar. O sea, vamos a ver acumular dólar para coger más guaraníes luego. Comprar dólares, vamos. Porque no para de subir el dólar contra el guaraní. Entonces, eh, yo creo que esas, esas razones debes de entenderlas, ¿no? Tienen sentido, ¿no? José. Que a mí me llevara José o... John, cuatro o cinco años es rentable. Primero, no significa que os vaya a llevar vosotros lo mismo. Primero, segundo, yo estaba solo, por así decirlo. No tenéis este apoyo que tenéis ahora. El mercado siempre es difícil, pero eh, ahora es mucho más fácil. Antes, desde mi punto de vista, era más difícil encontrar las cosas que funcionan, aprender. Era todo mucho más difícil. Requiere un tiempo. Vale. Eh, lo hice prácticamente solo, obviamente. He tenido ayuda, he tenido profesores y tal, pero tú eres tu profesor, José, en realidad. Tú mismo. ¿Vale? Bien. ¿Seguimos? Vale. Siguiente gráfico. Hemos mirado monedas asiáticas secundarias, como el dólar de Hong Kong y el dólar de Singapur. ¿Qué más monedas tenemos asiáticas por aquí secundarias? Poco más. Voy a ir de... de Asia a Occidente, ¿vale? De Oriente a Occidente. La siguiente es el dólar contra la lira turca. Turquía está entre Oriente y Occidente. Es como la puerta. Y tiene eh, ciertas situaciones. Turquía, y esto sí que está... A mí, por ejemplo, este gráfico me gusta algo más para compra está algo más limpio, hay que tener cuidado con las volatilidades locas, esto es dólar contra la lira turca en semanal, y esto pues está bien, está interesante, está, está limpio, más o menos limpio para ser una moneda secundaria, como es la lira de Turquía, y bueno, pues cotiza, en TICMIL lo tenéis, no es tan, tiene más liquidez que el guaraní, José, ¿vale?, por eso el spread es más pequeño, Tienes que entender, esto es importante. Hola, Giancarlo. Entonces a mí sí que me gusta. Fijaros, además, que tiene eso, tiene una línea de tendencia limpia, clara. Clean, muy limpia, muy clara. Tuvo un poquito de burbuja aquí a finales de. Dos, a mediados del 2018. Para luego recuperar. Está jugando con el 6. 6 Liras por eh, un dólar. Pero de momento sigue haciendo mínimos ascendentes. Entonces, aquí la pregunta es cómo me puedo subir yo al carro aquí. ¿Cómo y dónde? 5.44. Buen soporte para buscar entradas a compra. 5.11. Rotura del 6.10. Y rotura del 636. Voy a simplemente a buscar comprar los soportes. Y a buscar también comprar las resistencias. Tanto en rotura como en retesteo. Ya está. ¿Qué quiere decir? Voy a poner los niveles y voy a esperar. Entro aquí, que me saca, no pasa nada. Entro en la siguiente, que me saca, no pasa nada. Entro en la siguiente, hasta que por fin hay una que ya reacciona. En cuanto a soportes, resistencias. Pues lo mismo, puedes comprar el breakout o puedes esperarte y coger una vez que lo haya roto y buscar el retesteo. Ya está, no, no os compliquéis. Lo importante es entender la condición. La entrada que uséis me da exactamente igual y no va a ser lo que os haga digamos, la diferencia de, ser, eh, muchísimo, de hacer muchísimo dinero o no. Va a tener alguna diferencia si hacéis entradas limpias y buenas. Pero igualmente no es lo más importante. Me gusta para compra este par. Seguimos de oriente hacia occidente, después de Turquía, ¿qué país tenemos por esa zona más cercana? Empezaríamos a tener algunos países de Europa. Cómo podría ser la corona de la República Checa y el florín húngaro que lo vamos a ver ahora. Entonces hay que saber también desechar, porque no interesa gastar tiempo, perder dinero o energía en algo que no tiene mucho interés, o que no está limpio, ¿vale? El dólar contra la corona de, de República Checa está con menos fuerza que otros pares de economías emergentes de dólar. Y tenemos una resistencia muy interesante en el 2357, muy, muy, muy interesante. <coughs> que ha sido testeada exitosamente, es decir, no ha sido, uh, no ha sido rota, uh, ha sido defendida por los vendedores correctamente que han vendido ahí. Y está haciendo cambio de tendencia, de hecho, en semanal 22.79, es interesante. Mientras se mantenga el dólar por debajo del 22.79, puede ser una venta interesante. Ahora bien, podéis ver que no se mueve mucho, que sube como muy lento, ¿no? Está subiendo como muy lento, no tiene... Vamos a ver los fibos. El 2238 también es un nivel que puede ser interesante. <coughs> 2238. Está complicado elegir aquí un lado. Pero tendría que decir que favorece ligeramente la venta si aguanta por debajo de, de esta zona. Si aguanta por debajo de esa zona para mí... <coughs> eh, <coughs> Eh, para mí, pues me gustaría seguir buscando ventas o cuando el dólar se ponga muy débil, puede ser una, un par interesante para buscar ventas aquí. Dólar contra la corona. Bien, profe, ¿podrías explicarme cómo es liquidez? O sea, ¿cómo se entiende? Soy un poco nuevo, por eso la pregunta. Cuando hablamos de liquidez, hablamos de la cantidad disponible de un activo para ser comprado o vendido, en un, para ser comerciado en un momento dado. ¿Cuánta gente hay disponible ahora para venderme o comprarme dólares? Cuánta. ¿Cuánta gente hay disponible ahora para comprarme o venderme guaranís? ¿Cuánta gente hay disponible ahora para, para venderme o comprarme cualquier producto? Piensa en los productos. Una manzana. Caviar. Un lingote de oro. Uranio empobrecido. ¿Cuánta gente hay disponible? No pasa nada, José, estamos aquí para aprender y estoy dándote ejemplos. Mm, no es exactamente la liquidez del volumen de dinero, exactamente, pero sí, no. Tú piensa en eso. ¿Cuánta gente hay disponible para comprar o vender un producto? ¿Cuánta contrapartida hay? ¿Cuántos participantes? <coughs> La liquidez puede significar muchas cosas también, puede dependiendo del contexto. Tú puedes decir, pues estoy líquido o no, pues tengo dinero en el banco, tengo cash, tengo, digamos, efectivo o no tengo efectivo. O estoy todo en activos, pero no tengo liquidez. Pero no pensar, pensar en cuánta gente hay disponible para comprar y vender un producto financiero. Eso es la liquidez. Y cuanta menos liquidez, menos, cuanto menos gente haya disponible, peor precio me va a dar. Peor se va a mover, menos limpio. Mm, mayor spread, horquilla, más comisiones voy a pagar. Porque voy a tener que buscar a un comprador o vendedor de guaraníes y me voy a tener que recorrer todos los bancos de la ciudad hasta que uno me diga: Sí, yo te consigo guaraníes, pero dólar, bajas a la calle y ya te están ofreciendo dólares o euros. Hay un montón de dinero disponible de, de contrapartida. José. Carlos, un gap puede ser soporte y resistencia? Puede serlo, perfectamente. Cada pip en el precio es un soporte y resistencia, Martín. Cada punto cuesta para que suba y que baje, cuesta. Habrá otros puntos que se... algunos puntos son mucho más difíciles, más fuertes y otros no tanto. Vamos a ver el dólar contra el florín húngaro y voy a ir un poco más rápido con las que estén sucias. Bien. El dólar contra el florín de Hungría está bastante fuerte y a punto de hacer máximos. Debería de ver el historial, a ver si es máximo histórico. Vamos a verlo. Yo creo que sí, ¿no? Parece que sí, 307 florines por un dólar. Está a puntito de hacer máximo histórico y ojo, puede ser también un buen trade para hacer un tendencial del dólar y aguantar un tiempo eh, en compra. Además, lo bueno que tiene es que aquí co cobras el swap. Si eh, haces una compra de dólar suizo sé que voy rápido y tal. Si compro dólar suizo y aguanto todos los días voy a cobrar todas las noches el tipo de interés positivo porque el dólar tiene un tipo de interés más alto la moneda que el florín húngaro. Vale, de nada José. Espero que hayas entendido lo que es la liquidez ahora. ¿Cuánta contrapartida hay disponible para, eh, digamos, eh, para tomar una contrapartida? ¿Cuánta liquidez? Hay productos que son muy líquidos y otros que no son tan líquidos. El dólar está cogiendo fuerza, ha roto el 98.41, eso es bueno para el dólar. Y parece que quiere ir a testear el 99 esta semana que viene. Seguimos el dólar americano contra el florín húngaro. No es máximo histórico, ya he visto que tenía aquí otro más arriba, pero está lindo y está fuerte, entonces pues quizá para una compra comprar máximos aquí es un poco arriesgado, pero tiene algo de fuerza, ¿eh? 308.12 Interesante. Yo estaría buscando un descuento, un precio más atractivo, digamos, más barato antes de... Eh, se puede comprar el breakout, pero es más arriesgado siempre. ¿Qué zona es bonita? 103... El 103, el 290... Toda esta zona. 299-303, si empieza a caer desde aquí. Freddy, se han dado noticia de que han encontrado mina de coltán en España. Interesante, Rumasa lo va a explotar en Orense. No creo tampoco que eso tenga mucho... Mucho, mucha importancia. Yo soy sincero. Rumasa no había quebrado ya. <laughs> Nueva Rumasa. Ese era un crack, la verdad ese hombre tenía una visión de negocios brutal, pero... Hubo un problema con unos bonos que dieron, unos bonos corporativos, hace un tiempo, Freddy. No sé si tú te vas a acordar de eso. Yo sí me acuerdo, pero Rumasa dio unos bonos, corpora... unos pagarés corporativos que nunca fueron. Hubo un lío con el Banco Central, el Banco de España, y bueno, pues. Ruiz Mateos era un gran empresario, la verdad. Vamos paso a paso, José, porque tengo otras monedas primero que ver, estoy terminando con el Florín, si analizo todas, pues nunca voy a terminar, ¿no? El dólar contra el real o el dólar reais brasileiro, eh, o el dólar contra el peso colombiano, te puedo dar mi opinión, pero como no son tradeables, es decir, tú no puedes hacer eh, puedes hacerlo, pero te aseguro que es bien difícil. Yo lo sé porque sé cómo funciona. Los bancos centrales de Colombia, el Banco, banco Central de Brasil y la Superintendencia, todo está, todas estas tienen todo muy controlado con los pesos y con los reales. Eh, son dos países que justo el real brasileño y el peso es dificilísimo encontrar gente que te haga contrapartidas para especular, para hacer trading, para hacer coberturas, es difícil. No tienes aquí en Ticmill o en otro broker, te aseguro, busca lo que quieras, no lo vas a encontrar que pueda abrir un trade de dólar contra el real. Lo dudo mucho. Entonces yo en esos que en la mayoría estoy todo alcista. El dólar pues está fuerte. El dólar contra el Brasil, contra el real, pues lo mismo. Estoy alcista. Dólar contra el peso, un poco quizás menos. Un poquito menos. El dólar contra el peso no estoy tan alcista. El peso colombiano. Vale, seguimos. Entonces el, el dólar contra el florín húngaro. Este sí que me parece interesante para compras. Voy a mirar las nórdicas. O sea, no voy tampoco a gastar tiempo, chicos, en gráficos en los cuales luego no vamos a operar, ni vamos a hacer trading, ni vamos a hacer nada. Porque hay otras muchas cosas que mirar, José, querido amigo. José pregunta, es una buena pregunta. O sea, ¿todas las monedas de Sudamérica son más difíciles de operar? El problema, sí, en general sí. El problema es que, por ejemplo, en Europa, para que lo entendáis ya, en Europa, por ejemplo, hay muchos países en muy poco espacio, pero tenemos todos más o menos las mismas leyes, la misma regulación, tenemos todos las mismas. nos regimos todos por los mismos acuerdos y las mismas regulaciones. Eso hace que hacer negocios, operar, mover dinero aquí y hacer negocios en Europa. Bueno, aquí ya no. <laughs> es broma. Lo que quiero decir es que aquí pues, es mucho más fácil porque tienes... Aquí hay 30 países, o 25, pero todos se rigen más o menos. No cambia la regulación, no cambian las leyes, no cambia. El mismo Banco Central Europeo rige todos. Un banco central rige... Perdón, he puesto el ECB, ¿no? Pues un banco central rige todo. ¿Qué pasa? Cuando yo me voy a Latinoamérica... Tengo un montón de países que están juntos, que están pegados, que son vecinos, pero cada país tiene su regulación totalmente diferente. Pasas una, una cosa es Brasil, pasas una línea y te, una frontera y te vas a Colombia. Por ejemplo, Colombia y Venezuela, ¿no? No me digáis que es la misma economía. Colombia y Venezuela, ¿cierto? Es igualita, ¿no? Pasas una frontera y todo cambia. Todo cambia, el Banco Central, las leyes, los reguladores, los, las empresas, todo cambia. José, tienes que entender por eso que es mucho más difícil de operar estas monedas, el real brasileño o el guaraní de Paraguay, pues las regulaciones son totalmente diferentes. Esto quiero que lo entendáis. Cuanto más diferente sea, cuanto más inestable sea y cuanto más complicado, más riesgo. Cuanto más riesgo, menos gente te ofrece ese producto, menos bancos quieren operarlo, menos empresas quieren tocarlo. Cuantos menos empresas quieren tocarlo, menos liquidez, menos interés y menos tal, y al final usamos todos: dólar, euro, yen, libras, las monedas que son establecidas como un estándar y que te aceptan en todos los lados. Cuando yo voy a China, compro en dólares. Cuando vas a, a cualquier país latinoamericano, te cogen los dólares sin problema, ¿no? Quiero que lo entendáis, esto es importante, porque es una buena pregunta, ¿eh, José? Para establecer una línea de trading con pesos colombianos, tienes que ir a la superintendencia, tienes que presentar un montón de documentos, tienes que liar una, que aquí en Europa es pa, 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 y en Estados Unidos también. Entonces, esto hay que entenderlo, ¿vale? Espero haberlo aclarado, porque esta pregunta sí va en línea de las economías emergentes. ¿Lo entendéis o no? Es una buena pregunta, José, ¿vale? En realidad. Cada economía en Latinoamérica es tan diferente y cambian tanto las, las leyes que hay países que es pues, muy difícil, digamos, mover el dinero, el capital, por ciertos motivos. Vamos a seguir a mirar... Un par de monedas más. Vamos a ver un momento las nórdicas. Esto os lo cuento yo por un poco de experiencia propia porque he tenido... Perfecto, José. Yo he trabajado dando contrapartidas a empresas de diferentes monedas. En una fintech, en una empresa financiera, pero una institución financiera, pero altamente tecnológica, y teníamos alguna empresa que necesitaba pesos de Colombia para invertir allí. Y era dificilísimo conseguirlos, era pero dificilísimo, ¿eh? realmente difícil. Difícil. Había que llamar a Banco Colombia, había que llamar al Banco Central, había que, que hacer un montón de papeleo, y era difícil, ¿eh? era difícil. Y justo Colombia no es de las más difíciles. Abrete tú una línea de trading en cualquier otro país, ¿no? No es fácil, ¿vale? Quiero que lo entendáis, porque a mí me ha tocado, es que me, me pasó eso. Nos pasaba que nos costaba mucho conseguir esos, esas contrapartidas de esas monedas. Vale, vamos a seguir continuando, era una buena pregunta José, vamos a seguir con el dólar contra la corona de Dinamarca. ¿Qué pasa? Que en Europa, aunque haya países que estén aquí en el norte, que no están en la Unión Europea, pero prácticamente tienen un montón de acuerdos y un montón de cosas. O pues eso, Hungría, la, eh, ¿dónde está República Checa por aquí? Pues hombre, ¿qué pasa? Que aunque estos países no estén dentro de la Unión Europea, tienen un montón de acuerdos, digamos, es muy, mucho más fácil. Conservan su moneda, pero está mucho más fácil, ¿no? Es la realidad, Mesías. Lo explicas de forma... Cuando un profesor... Pienso yo, te puede explicar algo de manera sencilla, es porque lo entiende. Si se complica, es que no lo entiende bien. Y te estoy hablando de la experiencia prop propia que viví yo en mis carnes cuando intentábamos conseguir para operar esas monedas. Que era complicadísimo. Era un dolor de cabeza. Ahora, euro libra, euro dólar, lo que quieras ya. Vale. A ver, es así. Os lo explico sencillo para que lo entendáis. La corona de Dinamarca contra el dólar americano, pues bueno, está un poco sucio, no tiene una dirección. Tiene una dirección alcista, tampoco es ultra clara, pero sí que tiene un poquito de dirección alcista. A mí me gusta para compra. Y he marcado ciertos niveles. Me gusta para compra el dólar en general. O sea que, Orlando, tú tenías compra de dólares, dijiste, creo, a largo plazo. Y una cosa interesante que puedes hacer aquí es con estas que también son economías emergentes, pero que también el dólar se mueve bien contra algunas de estas, pues tener un portfolio de diferentes dólar contra varias. Entonces, yo estoy alcista el dólar contra la corona. Posible rotura del 682. Voy a buscar siempre mejor un precio más favorable en 674 y vamos a ver qué hace siguiente el dólar contra la corona sueca está mucho más, más débil eh, la corona de dinamarca acordaros de la d de dinamarca y la s de suecia está si tuviera que elegir uno de los dos para comprar dólares me parece más limpio la corona sueca <coughs> perdón me parece más limpio la corona sueca vale más limpio. Cuando atraviese el 9,70, esto es dólar sec, cuando atraviese el 9,70, pues es una señal de que está fuerte, puede testear. Y si toca el 9,50 la baja, soporte y resistencia, esto es análisis técnico de primero, básico. Si toca 9,50 también y lo soporta, pues puede estar muy bonito también. Veamos qué, qué más tenemos. Vamos a seguir. Ha salido una noticia, un pequeño, una pequeña esquela del Fondo Monetario Internacional que ha dicho que la demanda global de, por el petróleo de crudo podría eh, en 2040 llegar a un tope. Es decir, que están viendo que el crudo ya a partir de 2040. Perdón, 2040 he dicho. Demanda de crudo 2040 aumenta, aumenta y luego ya es lo máximo que vamos a tener de demanda del petróleo eso han dicho el Fondo Monetario Internacional a partir del 2040 o antes ha dicho podría ya caer están preveyendo que el petróleo va a dejar de ser el combustible más importante de aquí a 20 años Master suena loco pero qué necesito para abrir un, bro un broker país en mi país Latinoamérica depende del país ya te digo pero qué necesito para abrir un broker en tu país depende del país Genaro eso es lo primero. Segundo, muchísimo dinero. Empleados, un proyecto, clientes, contactos. Eh, tienes que trabajar, es una empresa, es un proyecto. Tienes que trabajar muchísimo. Pero lo primero de todo es que tienes que regularte con una entidad financiera para que estés regulado y hacer negocios de manera legal. Tienes que pedir una licencia. Eso es lo primero. Para operar productos, financi productos financieros, genaro. Ni entro. Ni entro en eso entonces primero vete al banco central vas al banco y, y le preguntas, vete al banco quiero abrir un broker y dar liquidez a los clientes y proporcionar un servicio todo bien, hasta ahí todo lo hable y, y bueno, ¿qué necesito? pues te van a empezar a pedir cosas y ya lo verás, depende del país es lo mismo que te digo, no es lo mismo abrirte un broker en Colombia que en otro país que en Perú, que en Chile, que en Argentina yo no tengo todas las respuestas, Genaro no, no lo sé ¿Entiendes? Y mucho dinero y muchos clientes y mucho trabajo y mucho esfuerzo. No es un paseo por el parque. Ya te lo digo. Hola, Mila. Vamos a seguir. ¿Qué me falta? No se me ha olvidado mirar el dólar contra el yuan chino. es una moneda que también está muy manipulada por el, por el banco central de china. el dólar contra y curiosamente está cayendo. es raro porque bueno, en principio podría esta noticia no de todo lo que está pasando con china en principio podría poner un yuan más débil. Pues prácticamente sí, es lo no, casi lo práctica. No tanto, pero diferente. Mm, Quizá no tanto, pero prácticamente, dice Smerlin, Joel. Es casi lo mismo que abrir que, que abrir un banco. Sí, la verdad es que sí, siendo sincero, sí. si quieres hacer las cosas bien, ¿eh? Si quieres hacer las cosas de una manera rara, ilegal o pirata, puedes que, te lo puedes abrir rápido. Pero, ¿cuál va a ser? el resultado de hacerlo mal, de hacer las cosas mal, muy malo, muy negativo y pues puedes acabar en la cárcel, que me parece correcto. ¿Por qué? Porque estás rompiendo unas reglas, unas leyes, hay que regularse, muchísimo dinero, hay que tener clientes. Entonces, claro, como abrir un banco, no lo mismo, porque son otras licencias. Por eso os digo que cuando veis Tickmill o cualquier otro, otro broker, para llegar Tickmill hasta aquí han tenido que invertir muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimas cosas. Eh, tienes que tener acuerdos con el banco, porque el, client, el dinero de los clientes no está en Tickmill, está en, en el banco, en el Barclays, cuentas segregadas... Tienes que hacer un montón de cosas, vamos. Y me parece bien, eso es bueno, porque eso significa que está protegiendo el interés de los clientes que no puede llegar cualquiera y, ala, me hago un broker, ¿no? Entonces, nunca operéis ni hagáis negocios con eh, brokers que no estén regulados, que no funcionen bien, que no... ¿sabes? Entonces, claro, eso es importante, como un banco prácticamente. Cristian dice, capital, mucho capital y cumplir con las normas del país donde te lo abras. Te miro de calladito, me veo más lindo. Gracias. Creo que en Colombia abrieron un broker hace un tiempo atrás, pero dicen que el spread era muy alto. Claro, porque si no tiene, digamos, eh, necesitas tener un liquidez, muchas cosas, chicos, muchas cosas. No es un paseo por el parque. Tickmill tiene triple regulación: FCA, FSA y de, de la CISEC. Eh, es un broker internacional, en realidad, con oficinas pues, en Londres. En, en Estonia, en Chipre, en España, en otros países, con muchas oficinas en varios sitios, con empleados en todo el mundo y lo que te dejo es el enlace y tú mismo lo puedes descubrir, José. Ahí está la historia sobre nosotros. ¿Vale? Claro. <coughs> más de mil clientes, 215 millones de operaciones ejecuta ejecutadas. Tiene más de 150 empleados en todo el mundo. En todos muchos idiomas, etcétera. Entonces, claro, muchos años de trabajo. Míralo ahí en el chat, José, porque si no, claro, nos desviamos y no puede ser. Vale. Orlando dice, "Esta noticia del petróleo le dará agüita al euro para un pequeño retroceso, sí puede ser, pero todavía no se ha llegado al acuerdo del recorte, por eso quieren recortar la OPEP." Entonces, Orlando, la el Fondo Monetario Internacional ha dicho que el petróleo probablemente llegue a un pico de demanda en el 2040 o antes. Y la OPEP lleva varios días intentando algunos países intentando recortar la producción para aumentar el precio. Rusia suele decir que no. Arabia Saudí se suele esperar hasta el último momento también para decir que sí. Luego dicen todos que sí. Pero han dicho que no van a hacer nada si no lo hacen todos juntos. Entonces no va a ser fácil, Orlando, ahora. La demanda va a estar complicada. Pero a largo plazo está claro que la demanda del petróleo va a ser así. Porque cada vez tenemos otras energías alternativas. Otras cosas alternativas. Más interesantes. ¿Vale? Bien. Seguimos. Gerardo, eh, aquí en Latinoamérica el trading está emergiendo como profesión. Gracias por su comentario. Pues excelente, Genaro. ¿Cómo se, ¿Cómo se entiende esas regulaciones? O sea, ¿qué reglas cumple? Debes de estudiarlo, José. Yo no puedo darte ahora mismo así todas las respuestas así. Ala, ya está. Mira, esto es todo, ¿no? No dejaron explicar bien el objetivo de la sesión. Ya lo sé, Snyder, también es un poco culpa mía que les estoy contestando a estas preguntas y... Y ya está, ¿sabes? No pasa nada, también es culpa mía. Hay algunas preguntas que han sido interesantes. O sea, el flow de la sesión, pues, al final es lo malo, que no se puede estar a todo. No voy a contestar a, a esas preguntas porque aunque sean interesantes, ¿qué pasa? Pues eso que nos perdemos el análisis de las economías emergentes. Entonces, otro día que hago una sesión abierta de preguntas y respuestas, me preguntáis todo eso. Además, José, piensa las preguntas que me estás haciendo. Es que también... Pero no pasa nada, oye, vosotros tranquilos. Vamos a ver el... Me quedan un par de monedas que quiero ver. Esto es el dólar contra el Zloty, y voy a ir rápido, ¿vale? No he mirado todavía ni el dólar contra el peso. Este está un poquito más en valor. El dólar contra la corona, contra, perdonar, contra el rand sudafricano tampoco me he dado tiempo a mirarlo. En semanal está alcista. Si sí es capaz de aguantar por encima del 14.50. Este este gráfico puede coger también fuerza. ¿eh? Parecido un poquito a la lira turca. Un poquito de descuento, pero a ver qué pasa, porque para mí está alcista, 14.58. Este nivel es un nivel que, si aguanta por encima de ese precio, lo más probable es que siga subiendo el dólar contra el rand sudafricano, es lo más probable. Muy atentos también al 15.20 en, en este, esta tendencia. Porque si es capaz de atravesarlo al alza, podría dar ahí un buen retroceso. Cristian dice: Tickmill es la hostia. Estoy leyendo su comentario. Ya lo era siendo armada. Gracias. Y Tickmill lo superó. Perdón, lo tenía que decir ahora calladito. No pasa nada, Cristian. Está bien. Eh... Claro, tenían otro nombre. Empezaron como con otro nombre y luego lo cambiaron. Sí, fueron dos, dos cambios: un cambio de nombre. Pero que Tickmill lleva ya, digamos, a lo mejor 6 seis, seis años, 7 años. Lleva mucho tiempo y saben lo que hacen, ¿vale? Me gusta el dólar contra el rand, está interesante. Dólar contra el rublo ruso. El 61 ha aguantado muy bien aquí. Vamos a ver qué pasa con. Es una pena que no tenemos contra la rupia india, me parece. Porque India tiene una situación ahora muy interesante. Han metido una inyección muy grande de mucho dinero. Han metido una inyección muy grande porque, eh, al sistema. Para que no quiebre. Porque India tiene un problema en bancario gordo. Tienen bastante problema de crédito. Bancos con muy mala. Con muy malos adeudores. Es decir, que tienen. Al... Han prestado mucho dinero a empresas y personas que tienen una muy mala calidad crediticia. Es muy poco probable que se devuelva. Y tienen problemas los bancos ahora de liquidez en la India. Puede haber una crisis bancaria grande. Y eh... pues míralo Alejo, míralo. Si lo podéis mirar, entrar en Google, leer. Míralo, si es que a mí me da igual. A mí me da igual contestaros a todas las preguntas, en serio, ¿eh? No tengo ningún problema en contestaros a todo. Lo que pasa es que no estáis atendiendo lo importante, en realidad. ¿Qué es esto? Porque eso son tonterías que lo podéis primero buscar en Internet. Pero lo podéis preguntar otro día. ¿Esto os puede hacer ganar dinero? ¿Os puede hacer aprender? Pues piénsalo. Si tú ya lo sabes, además. La FSA de Seychelles existe para que personas... Que no sé si es tu caso, otras personas Alejo, puedan tener una cuenta de trading con tick 1000, que la de Londres no te acepta por ser latinoamericano de tu país, que me parece fatal. Entonces, pero que eso lo puedes mirar tú. Lo podéis mirar, ya sois mayorcitos. A mí lo que no me gusta es estar como si fuéramos en el colegio, como si estuviéramos en la guardería. Eso es lo que a mí no me gusta. Pero ya está, no pasa nada. Cada uno con su película, chicos, no os preocupéis. Y a mí me da igual, vosotros sois... El tiempo va pasando y hay cosas que os vais a perder de la sesión porque el tiempo pasa. Vale. Entonces, y nadie, esto no es marketing, no es publicidad, nadie os está diciendo que hagáis nada. Cada uno que haga lo que quiera luego, ¿eh? Y te mando un abrazo. Fuerte Alejo. Más que dinero es aprender, Orlando, pero esto son oportunidades de trading. Lo otro es simplemente pues darle vueltas a lo mismo. El dólar contra el rublo de Rusia está muy interesante también porque Rusia se ha estabilizado un poco, es el mayor productor de gas y de, otras, de otros temas. Se ha estabilizado, aunque parece que tiene una zona de equilibrio entre el 67 y el 61. <coughs> Pero vamos a ver qué pasa. A mí me gusta si atraviesa el 67 aquí al alza. Si lo atraviesa al alza podría ser una señal interesante aquí del dólar contra el rublo, porque no hay mucha resistencia después. No hay mucha resistencia, ¿vale? Ojito con el dólar contra el rublo, muy interesante. Hola Natalie. Esto es mucho más interesante, os puede hacer ganar dinero, os puede hacer perder dinero, como todo, cualquier trade. Son análisis, yo no digo que operéis estos análisis ni que hagáis trading, nada con esto. Cada uno debe ser responsable de sus operaciones y de su riesgo, pero estos análisis a mí personalmente me aportan cosas, aprendizaje y también oportunidades de operar y oportunidades de hacer trading, planes, ideas de inversión y esas ideas. Es para lo que yo estoy aquí. Es, es lo que yo gasto energía, digamos. El resto de cosas, podéis gastar energía en eso, pero no creo que os vaya a llevar muy lejos, la verdad. Otra cosa que puedo hacer también es que puedo dejar el chat. Eh... Sí, esto parece Babysitter, la verdad. Eh... <laughs> puedo dejar el chat apagado, si queréis, en la próxima sesión. ¿Queréis eso? ¿Que el chat lo quite? Puedo hacer eso también. Si queréis. Sería triste porque yo me lo paso muy bien con vosotros. <coughs> Puedo quitar el chat simplemente. Ya está. Os quito el caramelo. El juguete. <laughs> vale. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Me faltan algunas que no he mirado, no puedo mirar todas, está claro. El dólar contra el peso, esa era la que me faltaba, ¿vale? Fijaros que justo el dólar contra el peso mexicano no es la que más fuerte está. ¿Mm? No es la que más fuerte está el dólar contra el peso, justo. Entonces vamos a ver si tenéis alguna venta. Peso mexicano es esto, ¿eh? Ya roto aquí en máximos. y está empezando a caer. Se aleja del 1885. Se aleja del 1885, ¿vale? Está empezando a caer. No muy rápido, pero está cayendo. Entonces cuidado con el peso. Está un poquito fuerte, parece. El dólar contra el peso mexicano. Yo aquí sí que solo estaría buscando vender. Si tuviera que elegir. No digo que hagáis nada, pero si yo tuviera que elegir una operación, un lado que favorece, favorece más el lado bajista. Por la tendencia. En el dólar contra el peso. ¿Vale? No, si sí, da igual, manos. Si yo estoy muy tranquilo. No pasa nada. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que a veces, pues, hombre. Alucino un poco con vosotros. Pero vamos, que estoy curado de espanto, Manu. <laughs> He visto de todo. Lo, me da rabia por vosotros. La gente que sí que está pendiente del análisis, como ha dicho Snyder, que está pendiente del análisis. Pero bueno, no os preocupéis, vosotros concentraros. También me gusta lo que ha dicho Andrés, dice, así nos ayuda a saber el propósito. ¿Cuál es el propósito aquí? ¿Estar haciendo el tonto, mareando la perdiz o aprender y ganar dinero? Decirme... Está claro. Dólar contra el peso me gusta, ¿eh? Para ventas, si tuviera que elegir. Si el dólar se pusiera muy débil, podría a lo mejor buscar una zona de venta 1876. Esta zona me gusta para, para cortos bien me faltan algunas cosas da diego muy buena pregunta por fin alguien que se concentra y me pregunta algo interesante bien a ver diego máster entiendo que los análisis que está realizando sobre las divisas emergentes son más a mediano y largo plazo es recomendable para un operador intra intradiario tomar ese riesgo buena pregunta ya seas intradiario medio largo plazo Tienes que tener un riesgo limitado que tú sientas. Te, te sientas cómodo. ¿Por qué no estoy bajando, por ejemplo, en el dólar peso he bajado a cuatro horas? Porque es más líquido y se mueve un poco más. Pero, ¿por qué no me voy a bajar en cuatro horas del dólar contra el Singapur dólar? O en una hora. O en 15 minutos. Porque prácticamente, pues se mueve, fijaros cómo se mueve, ¿no? Empujo y se queda plano. Empuja se queda plano. ¿no? Entonces, para hacer scalping intradía. Estos instrumentos son más peligrosos, Diego. Tienen menos liquidez, un mayor spread, son más peligrosos, más arriesgados, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, por eso yo los analizo para un medio-largo plazo, para un, un tipo de operativa de masa mediano plazo, donde puedes abrir un trade tranquilamente, dejarlo correr y seguir haciendo tu día a día, tu operativa de intradiario. Podéis entrar con muy poco riesgo, Diego, con unas operaciones pequeñitas o poco riesgo. Y de esa manera eh, tenéis otra, otra posición más, otro trade más. Sim simplemente van a funcionar mucho mejor los análisis en diario y semanal de estos instrumentos, Diego, aparte, que si yo busco un análisis intradiario de uno de estos pares, el dólar contra el SEC, por ejemplo, contra la corona de Suecia. Si yo hago análisis intradiario, esto es una hora, empiezo a marcar soporte y resistencia y hacer aquí cosas en intradía, esto va a funcionar muchísimo peor que si lo hago en el euro dólar, que mucha gente lo hace y va a funcionar. Por eso, en diario, cuatro horas semanal, ya no necesitas más. Con analizar la tendencia, pillar un buen precio y dejarlo correr, todo va bien. O hacer trades que te duren, pues, un día, dos días, una semana, ¿vale? No... Sería mi primera, digamos, opción para hacer intradía, ¿vale? O scalping o trades a corto plazo. Exacto, tienes que tener en cuenta que vas a entrar y salir. Si entras y sales muchas veces, vas a pagar la comisión mayor porque es menos líquido. Lo he explicado antes. Diego, buena pregunta. Aprender a refinar, por ejemplo, dice Andrés es mi caso. Gracias a usted, Máster, me ha ayudado a refinar mis conocimientos en trading. Así me gusta. Freddy, hay otros gráficos en marcos temporales pequeños que tienen muchos gaps. Exacto. No todos, Raúl, pero algunos sí. Algunos, algunos, la mayoría suelen tener unos spreads altos. Por eso no bajo a intradía. Pero eso no significa que no haya trades interesantes en estas economías emergentes, ¿vale? Obviamente también tenemos libra contra la corona, libra contra Hong Kong dólar, libra contra el florín y euro contra el peso, euro peso mexicano, ¿vale? Que siempre hacemos, hoy he puesto el dólar, pero tenemos euro contra el peso, euro contra la corona de Noruega, euro, euro contra el Hong Kong dólar, también tenemos el euro. ¿Bien? Y la libra. Entonces... Seguiremos el próximo día porque ya llevo más de una hora y doce. Aparte con las preguntas ha sido imposible contar todo. Pues tendremos que hacerlo el próximo día, la sesión. Vale, si tenéis una duda, ahí. Yo lo que quiero es que aprendáis, que disfrutéis. No quiero dejaros sin contestar ninguna pregunta, pero pensar bien antes las preguntas que me vayáis a hacer bien porque merece la pena concentrarse en un tema ¿vale? muchísimo Manu dice Manuel dice una pregunta esos pares suelen ser sensibles a los cambios de tipos de interés de sus respectivos bancos centrales siempre teniendo en cuenta que el dólar tiene más peso muy buena pregunta Manu totalmente estos pares siempre van a tener muchísimo más peso <coughs> Cuando el banco central de esa moneda, de ese país, sube o baja los tipos de interés de esa moneda. Eso va a tener muchísimo más peso que otras monedas, ¿vale? Que otras monedas que una noticia de tipo de interés no tiene tanto peso. Muchísimo más. Y hace poco pasó en el dólar contra la corona, hace un tiempo. O era el SEC. Dólar contra el NOC. Me parece que hubo una subida o una bajada de tipos aquí. Tengo que mirar el día. Es interesante, eso hay que mirarlo. Podemos analizarlo otro día. Fue hace poco, es que fue hace poco. Darme un segundo. Que la tengo aquí. A ver un momento cuando fue el 19. Eh, fue en enero. En enero y subieron los tipos en enero. Un momento. No lo veo aquí. A uno y pico. Y esto afectó. Lo vamos a mirar el siguiente día, si quieres, Manu. Que también es interesante. Que hubo una noticia de tipos en la, en la corona. Y esto movió bastante. Movió el precio. Más que en otras monedas, claro. Lo miraré el próximo día, ¿vale? Nada, José, tranquilo. Tú encantado eh, de estar aquí. No te preocupes. Que, que esos temas me los puedes preguntar cuando quieras. Es tu casa. Pero hay días que es mejor concentrarse en el, en, el, en el tema que hay, ¿vale? Suscribiros al canal de Tick ver todos los vídeos que hay, explico un montón de cosas, darle a like, a follow, compartir con vuestros amigos y amigas que le interese el mundo del trading. Y nos vemos mañana, viernes, con las noticias de las nóminas no agrícolas. Mañana preparaos, va a ser una locura. Gracias Andrés, un placer. Muchas gracias Diego, también a, a vos, a Manu, por buenas preguntas y al resto de, de personas que estáis ahí con vuestra atención. Un saludo también a las personas que nos ven en diferido. Os mando un beso y un abrazo fuerte a todos. Nos vemos mañana con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con la familia Trader... Charlie y por supuesto el broker que hace posible estas sesiones. Hasta mañana, chicos. Cuidadito con las nóminas no agrícolas. Hasta mañana. Gracias.